Hola amigos de Pobrecito Mortal, compadre, tía, estoy más feliz que la mierdi, ¿cachai? Yo no estoy con gran valor, siempre digo lo mismo, gente me dice, oye, pero gran valor todos los monos. Sí, pues bueno, toda la gente que ha estado aquí en Pobrecito Mortal, compadre, gran valor, porque viene acá a dejar su impronta y para que ustedes también se revolucionen y piensen en las cosas que ellos han hecho y ustedes las puedan aplicar también, pues cabros, y para eso el cuento. Oye, Master, antes de presentarte así como oficialmente, ajá, acá arriba, compadre, hay un icono blanco donde tú puedes ver acá arriba, aquí arriba. Le das clic y ves el programa anterior, y ya más de 90 y tantas almas, compadre, en Pobrecito Mortal, artistas, pintores, todo un pool de gente que, como yo digo, la buena gente no está en televisión, ¿cachai? Así que, bueno, compadre, hoy día estoy con Roberto Llanos. Maestro, gracias. Maestro, por venir, weón. No, weón, yo feliz, compadre, feliz de tenerte acá en esta plataforma, ¿cachai? Tremendo pique que... tremendo pique para llegar para acá, ¿cachai? ¿No? Y más feliz que la mierda, weón, me gusta también tu programa Metal Chef, ¿cachai? Uh-huh. Me gusta todo lo que tú has formado, también está como, es como súper familiar. Me encanta esa bola, claro. Me encanta cómo también mezclaste esa, todo lo que a ti te gusta, todas esas pasiones que tú tenías, y la llevaste al programa 1 tuyo, por ejemplo. Sí, el programa 1 hasta la, ya hoy día, segunda temporada. Claro, así, en teoría, claro, es como el programa 12. Sí, no, pero yo te recordaba el programa 1 cuando uno parte con estas cosas así como... Ah, aquí mismo fue, po. Sí, estos bueno, son los inicios de Metal Chef. Oye, maestro, puta, no voy a hablar de comida sin comer, po. Sí, pues todo caso, po. Mira, ¿qué tenemos? Cuéntanos. Esto es algo súper simple, weón. Esta weá es pichanga. ¿Ya? Con mayo. ¿Ya? Y estos son unos panes horneados con aceite de oliva y eneldo y orégano, weón. Pero hermano, pichanga así como por la maquinita. Sí, procesar. O sea, ¿oye un cuarto pichanga? Pasa un cuarto pichanga, sí. Ya. Bueno, más de un cuarto compré. Y la molí la weá, ¿cachai? Y le eché mayo. ¿Ya? La revolví y puta esos panes horneados. Po. ¿Puedo mostrar a la cámara? ¿Cómo queda? ¿Esto? Sí, compadre. Vale. Claro, yo decía, este weón se pegó la mansa paja. No. Estuvo toda la noche, estuvo haciendo una pita, ¿cachai? Claro, así, sí. Una con saborcito. Este es pan... Pan común y corriente. Marraqueta, cortado, sí, en trocito, con, o, con oreganito. Aceite de oliva, orégano y un poco de eneldo. Eneldo, ¿qué eneldo? Eneldo. Yo, una bienvenido, aliño, compadre, al mundo de la... Es un aliño que se puede ocupar para ensaladas, ¿cachai? Para las pastas, para darle un toquecito más aromático igual. Bueno. Oye, si tú querías también ocupar esa plataforma para que tú veas aquí, compadre, una imagen de un eneldo, ¿cachai? Claro. Sí, pues para que... Yo, puta, con cueva vengo a cachar recién que existían estos... El jengibre, weón. La dura, weón. Sí, esas weas, bueno, son, o sea, maravillosas para, sí, el resfrío, weón. Sí. Acá, por ejemplo, las chiquillas cuando se enferman, bueno, yo también, hago una jugo de jengibre, weón. ¿Ya? Con miel, con cáscara de naranja, con canela y limón. ¿Pero eso así como hervido? Sí, weón. Herví el jengibre, ¿cachai? Lo cortáis como esta misma, weón. Sí. Lo fileteáis, las ponía, o sea, ponía a hervir cáscara de naranja. Dale. Con canela. Y cuando esta guaya hierve, le echáis el jengibre 5 minutos más, le echáis miel a la weá, si querís. ¿Ya? Y en otro jarro exprimís limones y después juntáis toda la weá y te lo tomáis. ¿Los limones aparte? Sí, lo exprimís en un jarro, ¿cachai? Y después la misma agua la coláis y te tomáis esa weá. Y eso va por el filete. Para el resfrío. Me gusta que cada vez que voy conversando vamos a ir cachando tips. Yo quizás desaparezca, voy a negro, voy a abrir una receta tuya que sea como de todos los datos, ¿cachai? Que tú nos vayas quitando. Oye, Pero sí, vete, sí, quiero eso, que lo probéis. Partamos, correcto. Por favor, yo también voy a comer porque... ¿Estás cagado de hambre? Sí, bueno, igual anoche salimos a tomar unas pilsen con un amigo, weón. ¿Con un amigo? Claro. Y antiguos amigos, amigas y compañeros de Expega. Cuando trabajaba en licencia online. Y ahí nos tomamos una sus pilsencitas, ¿cachai? Ah, pero eso fue... ¿Pero te vas contando con ellos de repente? ¿Sí? ¿Cada vez cuando? ¡Saludos, locos, po, weón! Piola, weón. ¿Sí? Es que estaba filete. Claro, pues, weón, pues, sí, weón, para venir un amigo. Ya, anda a comprarte unas pichangas, weón. Claro, weón. Pego una embarraqueta, pues, las cortamos pedacitos. En ese momento lo tenéis listo, armado. Las horneáis, la weón, le echáis aceite de oliva, weón, le echáis el anillo que queráis, pues le podéis echar hasta merquén si quería la weón. La weón te queda como tente en pie, ¿cachai? Y hasta puede impresionar a la gente. ¿Te impresionaste, supongo? No, yo más que la que esta, pues, si yo, ya, con esto está impresionado, esto no lo había cachado, yo pensé que ahí. Había hecho pancito, que había horneado desde las 4 de la mañana hasta como... Es que mira, viendo tu anterior programa, siempre estás comiéndote un té, tomándote una pilsen, pero bueno, y la comida, weón, si uno tiene que comer, pues, weón. Así que los próximos invitados, denle comida a este weón que está flaco, y se pega los mansos piques, weón, y va puro curarse y... Claro, va puro curarse. Después se le caen las cosas, weón, y no puede seguir. Pero no, cabrón. Atento a lo que... El speech del muchacho, así que el próximo invitado... Le compro por lo menos unas papas fritas, pues, weón. Claro, unas papas fritas con algo, pero ahí tú le harías algo. Unas Barcel. Unas Barcel.
Estoy así como... Claro. Es lo mejor. Igual estaba cagado de hambre, cabrón. Oye, ¿cómo partió todo tu cuento, pues, weón? Desde el inicio, cero. ¿Cómo juntáis el metal? Bueno, ¿y cómo después tú llegáis a la... Parte todo, contando todo. A la pantalla grande. Puta, primero que todo, esta weá partió porque empecé a cocinar en la vida diaria. Empecé a ver programas de cocina y decía, bueno, yo soy capaz de hacer esas weas. Y empecé a cocinar, bueno, así veía programas, realmente YouTube, tutoriales, ¿cachai? Vamos a probar. Y ¿pero solo? ¿Y tu pareja te decía, oye, Divo, dale? Así, sí, ¿eh? Sí, de hecho, para ella mejor, aunque cocinara yo. Y puta, empecé a cocinar, empezaron a quedar buenas las cosas. Y, bueno, tengo la costumbre de mirar la cámara, bueno. Y puta, bueno, y ya... De repente, y empecé a subir las preparaciones a Facebook, ¿cachai? A Facebook, y la gente, yo tengo harto contacto en Facebook, más de 1000, pues. Sí. Por el tema de las fotos también. Y bueno, que se ve rico, manda la receta, y ya, un día se me ocurrió postular a Masterchef el año pasado, al programa. Y no quedé, pues. Llegué al primer casting y no quedé. ¿Cómo es el casting de esa weá? Primero te inscribes por internet. ¿Por la internet? Sí. Oye, ¿mandáis un plato? ¿Mandáis alguna weá? ¿O no, solamente la inscripción para que te llamen? Tus datos, ¿cachai? ¿A qué te dedicabas y toda la weá? Una foto. Y si tenía algún link de donde salís cocinando, ojalá adjúntalo. Así como, si es que acaso, ojalá tengas un video en arriba en YouTube. Donde claro, manda el link. ¿Tú ya tenías ahí en ese tiempo? No, no tenía ni una weá. Nada. ¿Todas las weas de Facebook? Claro, nunca se me había ocurrido grabarme. Ah, dale. Y bueno, me llamaron, fui al casting. Y tenés que llevar un plato frío. Que se coma frío. Preparado por ti. No tanto, porque no preparáis la pichanga, po. No, sí, está bueno, sí, te gacho. Claro. Pero lo que voy es que, cuando decís que esto era como, ¿te vas a ir de la casa con la weá? Claro, así que no cachaba qué hacer. Porque, puta, generalmente las weas frías son dulces, por los postres, weón. Y a mí no me gustan las weas dulces, ¿cachai? Súper poco. Y me puse a buscar y encontré una receta que era un brazo de gitano de espinaca con salmón ahumado. Qué chucha un brazo de gitano. Brazo de reina, hasta ahí llego yo. Es un brazo de reina, po, weón. Pero en España le decían brazo gitano a la wea. Entonces ya, caché, pesqué la receta, la hice, la probé. Y fue chistosa esa wea, porque la hice acá en la casa y me quedó rico. Y cuando lo encontré rico, dije, puta, pero esta wea tiene que probarla alguien para que me diga si está bien o está mal. Y el casting era el otro día como a las 11 de la mañana. Yeah. ¿Y usted está terminando a qué hora de trabajar con eso? ¿De terminar el brazo gitano? Puta, igual no es tan larga la preparación, weón. Ah, ¿se lo hiciste como en la noche, tarde noche? Sí. Yeah. Pues la weá es que lo hice y ese día jugaba Chile-Uruguay, cuando le ganaron acá. Ya. Yeah. Para la Copa América. Y me junté con unos amigos, con los mismos amigos que me junté anoche, a tomar. Po. Y le llevé la weá. Y, puta, estos weones no querían comerse la weá a los culiados, pues, weón. Así, desconfiados. Ah, ¿y por qué? Porque dicen, no, que es para mañana, weón. ¿Qué me duele la guata que tomamos recién? Y, weón, soy mamito, culiado, come la weá, así, ¿cachai? Igual es de desconfiado de que, puta, quizás quiso este weón, pero, ya. Claro, weón. Y ya con el hambre, weón, de caña, ya, comámonos la weá. Yo trago el rucio. Furor, weón. ¿El rucio? El rucio me dicen los weones. Ya. Carril de Rusia. Carril de Rusia. Tío Nacho. Claro. Y... Miel y weá. Claro, sí. No, no es chiste, weón. No, pero ahora como estaba mal a la pega, de valerina nomás. Claro. Pero de manzanilla. Y ya, pues, la weá es que comimos la weá y puta, ese día Nick Chile ganó, weón. A los curados, weón, así, weón. Mal. Piejo, sí. Mal, weón. La weá es que el otro día me levanté así, pa. Y tenía el casting, pues, weón. Y weón, y... O sea, cero fe en la weá. Vos fuiste prácticamente a dejar el plato. No, y lo hice en la mañana, weón. Tuve que hacer otro, ¿cachai? Para que llegara fresco. ¿Y eso le había dado el bajo? Claro, weón. Y ahí la... Sí, weón. Claro. Y ahí la cagué porque se me pasó el salmón culiado, weón. Ah. Se me pasó y por eso no quedé, weón. Ahora, el weón nunca te dice por qué no quedaste, no te dice nada, ¿cachai? Porque... Pero digamos, la escena es como... Este es el plato, por ejemplo. Ah, déjame probar un poquito de la cuestión. Sí. Weón, va, prueba. Y mato un papelito piola así... ¿Y tú esperáis? No. Tú llegas, te presentas en 20 minutos, más o menos. 20 minutos por mono. Sí. Y son más monos que la que está. Sí. Está todo el día ahí dando gente. Todo el día comiendo los culés. Y, y ya, vos te presentáis más o menos como lo que estamos conversando ahora. Sí. Una cámara ahí frontal, ¿cachai? El cocinero está ahí, como que cuánto va a notar, el otro cuánto escucha, así. Ya. Ya, presenta su plato. Ya, este plato es un brazo de gitano espinaca, se hace de esta forma, aquí está la presentación. Ya, el weón llega, el chef lo pesca con un tenedor así bien delicado,
separa los ingredientes y los prueba separados y después los prueba todos juntos. Ay, mira, bobo. Y te dice, ya, mira, yo ahora no te puedo decir nada. Porque esto yo se lo mando directamente a los jurados. Que yo no sé si son los hueones que salen en la tele o son otros. Ah, este era otro chef, un hueón así. Sí, whatever. Un estudiante así. De hecho decía Duoc, yeah. en la cotona, ¿cachai? Yeah. Y te va y pues, bueno, me dijo, ya, si no te llamamos después de tal fecha es porque ya la hueá cagaste. Y no pasó, pues, de hecho no quedé en la hueá. Y eso fue mi paso por Masterchef, por Masterchef. Siempre me confundo, weón. Bueno, como no quedé, pero weón, hacete el canal tú, weón. ¿Quién te dijo eso? La gente. Amigo, mi bolola. El mismo weón emborracho que el otro día. También, todos los weones. Y weón, hacete la weá para vos y weón, la cita, weón. Y ya empecé como a cranearlo, weón. Así como, puti, ¿cómo podría ser? ¿Podría estar acá en este lugar? Porque aquí partimos, pero he mirado para allá. La cámara yo la ponía allá, en el ventanal para acá. Empecé a pensar cómo hacer la wea. Pero darle un toque culiado... ¿Es tuyo? Claro, y que se diferenciara, por ejemplo, de otros programas de cocina que hay. Que, por ejemplo, está el Vegan Metal Chef, no sé si lo cachas. Sí, lo cacho, tiene más de 80.000 seguidores. Tiene ese pero ese weón es la media producción, porque aparte el weón es músico, ¿cachai? Sí. Entonces el weón hace una receta y hace una canción para la receta, pues weón. Claro, así no regalaba, ¿cachai? Claro. Y la weá es vegana, pues, weón. Yo estoy niego con los veganos. Y dije, puta, ¿qué hago? Y dije, weón, vente, yo tengo amigos, soy muy amigo de muchas bandas de rock chileno, pues. Sí, y por la foto. Por el tema de las fotos, claro. Aparte, igual, yo trabajo para dos websites, que son la Power Metal y la. Claro, nomás, pues, compadre. Powermetal.cl y TheMetalResistant.cl. Ahí está tu trabajo como fotógrafo. ¿Y como community manager también? Tengo los accesos, pero nunca escribo nada yo, ¿cachai? Nada. Y lo que yo más en Metal Resistance igual escribo una columna. Bueno. ¿Cachai? Que se llama La Otra Cara del Rock. Pero la weá, el último weón, es que como que todos se ofendieron con la weá que escribí. ¿Qué pusiste? Hice una burla un poco a los weones que se creen true, ¿cachai? Al true metal. Claro, pero no al true, no al true original, que existe, weón, y que es un weón muy respetado, ¿sí? Que sabe caleta, weón, sí. y no se mete en weá. Que weón más peor, de cierta forma. Sino que son como los nuevos weones que se creen true, ¿cachai? Entonces como que los ridiculicé y la weá sacó roncha, weón, ¿sabes? Que fue terrible, loco. Pero eso es importante también, pues, weón, que provocáis alguna weá en otro. Sí. Y lo puntual, alguna frase que tú dijiste, así como que te acordéis que... Puedo dejar el link abajo de sí. Esa, abajo, compadre. Aquí es que sí, pero abajo en la caja de texto claro, que lo puedan leer. Decía así como, el true es ese... Es que era el true, el niño rata del rock. Esa era la consigna de la wea, ¿cachai? Una foto de un niño rata aquí. Claro, y era como, critica todo, no le gusta ninguna banda, encuentra que las bandas como Iron Maiden o Metallica, o AC/DC, ya no son lo mismo que antes. Pero cuando vienen igual calladitos, se compra la entrada y se pone en galería y se toma una foto. Ah, igual me trajeron obligado. Y termina el show y el Juan dice, oh, el mejor concierto de mi vida, no cambien nunca, lo antiguo vale callampa. ¿Cachai? Entonces era como... Claro, ¿para qué ese claro, discurso de ese weón? Y la gente como que se ofendió, pero yo creo que no se ofendió por eso, sino que se ofendió porque igual la weá... Tu lenguaje muy suez. Váyanse a la recorrer. No, para nada, weón, no. Estaba hecho de una forma como a la rápida. Y yo también lo sentí así, como que a lo mejor me faltó contextualizarlo mejor. Darle... Lo he leído un poco varias veces más, se lo he pasado a unos monos. Claro. ¿Qué te parece esta weá? Claro. Pero este conche sumar del Diego Pino, que es el director del Meta recién, está ya, pues culia, mándame la weá. Pero calmado, y no tengo ni editor, así que dice. Bien. Es que mira, es parecido a Pobrecito Mortal. Yeah. La weá que salga, se escribe. Yeah, ¿cachai? Entonces, claro, no hubo una. O sea, más nos preocupamos de la ortografía, weón, de que no haya falta de ortografía, weá. Y tripa, claro, pero así como darle un contexto así más editorial, no, ¿cachai? Entonces yo creo que falló eso, igual lo escribí a la rápida, así como en la pega, weón. Y para no fallarle a este weón y no romper la seguidilla de artículos que había hecho, lo tiré. Y claro, yo creo que faltó profundizar más en el tema y a lo mejor no caricaturizarlo tanto. Y al final fue como que hablé más de un estereotipo que de un tipo de personas, pues. Pero, puta, para el lector que cacha desde afuera y que no se sienta ofendido por esa weá, que pueda tener un concepto lejano, abstraerse de la idea de la weá que está leyendo, claro, no te va a poner así. Que bueno es que en realidad no se abstraen de esa situación, ¿me cachai? Claro. Esto lo sacamos y lo pusimos recién, weón. Sí, lo reacomodamos. Lo reacomodamos. Yo decía, aquí estoy usando un ratón, weón. Sí, weón, yo también pensaba lo mismo. Escuchaba una weá.
Ya, pues la weá es que, ahora, a mucha gente le gustó igual, ¿cachai? Porque entendieron de que era una sátira la weá y que no era así apuntando a un weá en el pecho. Oye, ¿en todo caso está penando Maiden, weón, acá? Está penando Maiden. Sí, por lo que tú contaste. No, pero yo, por ejemplo, el último concierto de Maiden, weón, yo lo vi, pero weón, espectacular, pues weón. Sí, de hecho, weón, yo pienso que Maiden tiene que puro seguir haciendo giras, pero con los temas más nuevos, weón. Porque obviamente ya los registros, weón, la voz se va desgastando, ¿cachai? Es que es lógica esa weá, pues si claro. No puede ser de otra forma. Entonces hay tanta gente, weón, que de repente dice, ya no son lo que eran antes, weón. Y yo les pregunto, weón, ya, ¿tú tenés cuánto? 35 años, ya. 40 años. Ya. Sí, no, yo a mí me gusta el Maiden de antes, weón, cuando los weón en vivo, weón, corrían y la weón. Y dije, ya, llevo alguna vez, ¿lo fuiste a ver a Inglaterra? No, pues, weón. No, weón, no, pero veo los videos. Entonces, weón, no pidáis weás, por loco. Si no tuviste la posibilidad de verlo cuando los weón eran jóvenes, weón, aprovechate ahora, po, weón. Y disfruta lo que tienen para entregar bien. Porque toquen los clásicos. Y weón, y si Wester Year suena como el pico, weón, ¿para qué chucha la tocan? Weón, es como. Sí, weón, como weón, no, claro. Weón, yo prefiero una weá nueva, ¿cachai? Sí. Bien hecha, que tratar de, weón, así, rajuñar los últimos vestigios, weón, de la juventud, weón. Es cuática esa cuestión porque el fans también pide distintas cosas, ¿cachai? ¿No? A la banda y de cierta forma le exige ciertas cosas a las bandas. No solo a Maiden, weón, sino a todos los weones. ¿Cachai? No, hay tanto músico, weón, que criticó el último disco, weón. Yo decía, ojalá, weón, vos cuando tengáis 60 años saquéis un disco que sea la mitad de malo de lo que vos decís que este. Porque no me cuadra, ¿cachai? No me cuadra esa weá de exigir una weá que ya es imposible. Sí, sí te cacho. Entonces, por eso como que me tiré, también abordé un poco ese tema y... Y puede que eso también haya sacado un poco de ronchas, pues, weón. Pues está bien, pues, weón. Tiene que pasar esa weá. Pues, sí. Además, alguien tiene que estar diciendo las cosas como son. O bien en mi programa, weón. O sea, aquí, compadre, usted dice lo que quiera y es, pues, weón. ¿Cachai? Claro. Y si sacamos ronchas en ciertas cosas, o si la gente se siente ofendida, puta, cambie. No lo vea. Claro, apriete otra weá, vea random. Apriete dislike. vea random. Vea claro. Germana. Sí. Vea Germana y oye, vea saludo, random. Saludo para random, weón, para sí. El Mark, que amigo mío, se cura. Sí, amigo tuyo. Sí. Va a promocionar. Random, por favor, tírenos para arriba un poquito el canal para que la gente pueda gastar. Sí, weón, lo único que la cagaron es que grabaron con Jorge Ali, weón, ahí se me cayeron, weón. Sí. Sí. Ya, bueno, retomando el. Mira el che. Cae mal ese weón. Es que sabes que lo. Igual yo me río con sus weas, ya. Pero yo sé que es una persona chantal, weón. Así, pero del verbo, porque ya argentino. Es chanta porque, weón, yo sé que tuvo restaurantes y el weón era mal patrón, mal jefe. ¿Cachai? Ah, bueno. Pagaba mal, trataba mal a la gente, ¿cachai? O sea, ya, colación, ya, pero cómo hacer los restos de la weá, ¿cachai? La weá. Sí, weón. Hay gente que ha hablado mal, pésimo de culiado, que el weón, como jefe así, vale, hongo así. Mala onda, weón, porque sí, al final, cabo, lo que recibió ha sido de una, perdón, de la gente en sí, y están llorón, weón, a programa que va, se pone a llorar, weón, de entrevista y la weá. Y como, tenemos que tenerlo acá porque... Claro, weón, puta, culiado da pena, weón. Parece, weón, weón, el rockero moviendo un show de rock, weón, así, apóyenme, weón, vayan a verme, weón. No, esas fotos de una monedita. Claro, weón, si el rock no es apoyo, weón, el rock es disfrutar, claro. Es compartir, es difundir, weón, no es apoyo, weón. Si el apoyo culiado queda para la Teletón, weón, para cuatro beneficencia, weón. Me van a retar de nuevo, weón. No, vos dale, weón. Bien, van a empezar a funar, sí, weón. Claro. No, no importa, porque claro. Si la weá es así. La weá es que, continuando con la idea de Dalche, de por qué nació esta weá, ¿sí? Fue que... Te censuraste solo, weón. Estoy sacando. Sí, weón. Sí, weón. Pero vamos a andar más. Vamos sí. De poquito. Tenemos no, cuatro tenemos... más de estas. Sí. Y son de medio. Creo que hay más todavía. Claro, y hay una más por ahí. Sí. Y hay por ahí un pisco, hay un vino por ahí guardado. Sí, no, aquí nosotros tenemos problemas para el mismo vino que ocupo para cocinar. Vamos a cagarla, weón. Sí. Salud, weón. No hemos hecho un saludo, sí, weón. Bienvenido a los ex estudios de Metal Chef. Sí, no, yo encantado, weón. Venía a nuestra casa. Oye, bueno, ¿no tenía auspicio de cerveza en Metal Chef? Mira, en la primera temporada tuve a Lil Rock. ¿Ya allí? Pero ¿sabes lo que pasa? Para mí está bien que ellos me auspicien porque soy yo solo, ¿cachai? Y toda la weá. Pero ahora que somos más, porque como sí, creció la producción, que después te voy a contar, sí, me da lata decirle, weón, pásame unas 20 cervezas para un día. Chucha, weón. Ya, chucha, ¿no? Porque está la producción que son tres personas. Y está el invitado. Ya, pero es que al final en cámara está tú, el invitado, está tu hija, que no toma cerveza. No, y se va. Y se va, ¿cachai? Ella hace la intro de ciertas cosas y después se va. Pero ahí tenéis seis cervezas, ¿no? Sí, bueno, pero los invitados a veces van con gente, ¿cachai? La producción sí, toma, sí. Entonces no podí... Pasa, pasa nomás. Esto es natural. Sí.
Acaba de llegar la señora Metal Chef. Señora Metal Chef. ¿Cómo está ahí? Joaquín. Hagan saludo a la cámara, no, por favor. Espera, te vengo con la competencia. Ah, ¿venís con la competencia? ¿Qué es eso? Comida, pues. Comida de la competencia. Ah, no, de eso no. ¿Cómo estáis? Bien. Yándate. Yándate. No, no hay bebida, sí, yo no, ay, no tomo cerveza, bebida. Compramos cerveza. Yo compré, ¿sí? Ah, debe haber, pues yo no me la he tomado. La voy a pasar a llevar la cámara ahí, por favor. Sí. Gracias. Sí. Es su especialidad, enredarse en los cables. ¿Sí? Sí. No, pero... Ya, pero de ahí estamos en que este huevón te auspicia con 20, que es más complicado de pasar 20 cervezas porque en realidad, puta, para los invitados, pero es necesario todos los huevones. Sí, si no, es que mira, imagínate que grabamos dos capítulos en el día. Estoy poniendo las dos posiciones, estoy tratando de ser neutral. Sí. Dentro de auspiciador, tanto como el que sea, desea ser auspiciado. ¿Me cachai? Sí, lo que pasa es que grabamos dos capítulos en el día. A todo esto mi programa no tiene auspicio. Ya llegará, ya llegará. Yo creo que hoy día a lo mejor va a ser puntapié para que te lleguen los auspicios. ¿Te auspicio o no traes cositas para comer? Claro, me tachas auspicia por eso mortal. Y la weá es que, puta, yo tampoco se lo conversé al Benji, ¿cachai? Al dueño del E-Rock. De decirle, oye, weón, puta, podemos retomar, weón. Porque dije, puta, igual él es un emprendedor en esto, pues, weón. Entonces, no me gustaría, sí, weón. Más complejo un poco, weón. Pásame 20 cervezas cada dos semanas, po, weón. ¿Caché? Porque él igual vive de eso, trabaja, vende. Y no me quiero como aprovechar de su buena onda, ¿caché? Sí. De su buena voluntad. Por eso no se lo planteé. Entonces, idealmente sería que una marca así grande, ¿cachai? Te diga, bueno, yo te paso, weón, 20, weón, por no, sí, sería ideal, cada dos semanas. Pero también es bueno rescatar a los emprendedores que están en estas situaciones y también hacer un acuerdo para que puedan salir sus marcas arriba. Weón. Sí, es que igual es difícil porque, como te digo, pues no estamos solo ahí. No, pero ¿cuántos monos son ahora? En producción son 4. ¿Cachai? Y ¿cámaras? ¿Cuántas? ¿Tenéis como 5 cámaras? Son 3 cámaras. Dale. Son 3 cámaras, una fija. ¿Y se chupan como dónde no? Sí, no tanto. O sea, chupan, pero después que terminamos la pega. Yeah. Ahí es como ya, bueno, yeah, pongámoslo. Pero en el programa, claro, yo me tomo como 3, pues, weón. Sí, sí. ¿Cachai? Mientras estoy cocinando, me tomo como 3 pilsen, weón, y estoy conversando. Entonces, igual es. Ya me estoy tomando 3, el invitado puede tomarse 2, ya son 5. Sí. ¿Cachai? Y los otros también van a tomar, y no puedes decirles que no, pues, weón. Son como 26, son como 20 latas. Claro, weón, entonces sería como chucha. No sé si sea tan beneficioso para la persona que me está auspiciando un emprendedor, por ejemplo, porque igual el programa todavía no llega así como un público de 15.000 suscriptores, que los 15.000 buenos vayan a querer comprar Lee Rock, pues, ¿cachai? ¿No? Entonces ahí es como un tema de conciencia más que nada. Pues pongamos un logo acá de Lee Rock. Mm. Aquí mismo, compadre, un logo de Lee Rock y le hagamos una mención también al maestro, porque es súper interesante también cómo uno va trayendo estas nuevas marcas que están y va emprendiendo. Para esos mini modelos. De hecho, hoy día anda en la Kiss Expo. Ah, dale, Oktoberfest. Yo. Claro. Que cachen la fecha menos cuando grabamos. Hoy día estamos a 10 o 9. Me ganaste. Estamos a 8 de octubre, para que sepa. Bueno, entonces, siguiendo con el tema del programa, mis amigos me decían, weón, la masa tangente que nos fuimos, weón. No, si está bien, pues sí, mi programa es así, pero bueno, si no tiene una pauta de cierta forma. Me preocupa más que nada la conversación. Claro, entonces la weá es que ya empecé a cranear la weá, empecé a cranearlo, cómo hacerlo, weón, y de repente, weón, pasó una weá muy chacha, weón. A la paloma la atropellaron, weón, el año pasado. O sea, este año, perdón, en abril. ¿Dónde? Ahí en Recoleta, fuera de la Muni. ¿Fuera de la Muni, weón? Sí, fui a renovar carnet, cambió de folio este año, cumplió 20. Julio es pedófilo, así, ¿no? No, cumplió un poco más. Y una mosca, weón. ¿Y cómo se llama? Y afuera la Muni, weón, iba cruzando y la micro culia dobló con preferencia de peatón. Y le mandó un golpe, weón, y cayó al suelo y se detuvo un abierto en la cabeza. ¡Oh, weón! Sí, así fue un ¿demanda? ¿Qué onda con la cuestión? Puta, como no tenemos plata, tendría que ser demanda civil y esa weón son como 6 años, weón. Entonces. Pero algo podéis sacar de ahí, weón. Vamos a analizarlo en realidad. La weón es que. Producto de eso. Estuvo un mes con licencia y parte de esa licencia la pasó en la casa de su mamá. Porque por razones obvias yo tenía que trabajar. Entonces me quedé solo con Lazy. Y un día, weón, estábamos acá aburridos los dos. Y le dije, ¿y si hagamos esta weá? Y le empecé a decir, claro. Me encanta Lazy, weón. Sí, puta, no está, weón. No, pero importa, la abuela, no importa. Y puta, me dijo, ya papá, yo te ayudo, pero sin enojarse.
Y tú soy enojón, ¿cachai? Claro, y de repente estoy picando una cebolla y la guá se me cae. ¡Cebolla, conchetumare! Sí, pues, ¡cacho! ¡Ándate, eres libre! No digo que se o le mandáis a estudiar a veces pues, pesadamente. ¡Ya, no leer tu libro! No sé qué cuestión. Claro, pues, eso es parte del show. Que, bueno, no está tan alejado de la realidad, ¿no? Y me dijo, ya, pues, papá. Y empecé a buscar las cosas, porque ¿cachai? Pesqué en la cámara. ¿Sabes? Que yo tenía dos focos, weón. Y voy a pescar el foco y se me habían reventado las pilas la weá adentro. ¡Conchetumare! Y el otro que tenía, no lo encontré la weá. Ah, ya, ¿sabes qué? Pico, si no lo hago hoy día, no, la agua no lo voy a hacer nunca. ¿Pusiste cámara nomás? ¿Te tiraste? Pues que el trípode, puse la cámara ahí, ¿cachai? El sonido, bueno, estaba súper saturado porque yo no sí. grababa, pues no sabía grabar. Uh-huh. Y ya, ¿qué hueá hago, cachai? Ya los fideos, pasta fresca, weón, con una salsa de espinaca, weón. Porque tengo la máquina, weón, para hacer fideos. Bueno. Y ya, pues, bueno, empecé, puse acá los ingredientes, ¿cachai? Pesqué la cámara, después grabé los ingredientes. Después la tiré para allá, hice la cocina, ¿cachai? Después haciendo... Ah, hiciste las distintas tomas de toda la weá. Solo, pues, weón. Imagínate la mansa paja, pues, weón. ¿Sí? Chantar la máquina, weón. Igual estás con tu hija, igual es divertido, de cierta forma, lo que está sucediendo. Oye, ahora vamos a hacer esto. Claro, ¿cachai? Sí. Entonces la bici me ayudaba, trataba de decirme, ya, si se ve bien, está bien enfocado. Sí. Ya, papá, yo te llevo esto, ¿cachai? Empezó a moverme la weá. Qué bonito, weón, me gusta. Claro. Entonces hice la weá y el primer programa duró, weón, como 15 minutos, pues, weón. ¿Cachai? Porque es la inexperiencia, weón. Pero, hermano, mi programa dura una hora y media, ¿no, güey? Sí, weón. Pero cuando tú querías hacer una weá así como que sea más viral, no podías. No, una weá... yo sé que tenés que hacer una weá de 3 minutos, porque... pero a mí no me importa llegar a la calle tampoco, así. Como, ay, este, bueno. No, weón, de cierta forma, el público que ve Pobrecito Mortal, la gente que ve Pobrecito Mortal, está acostumbrada a conversar, tiene una... Claro. Está acostumbrada a mirarse a los ojos, está acostumbrada a la sobremesa, ¿cachai? De cierta forma, a ese va mi target, de cierta manera, ¿cachai? Sí, weón. Porque tú, ¿cachai? Que YouTube te cuenta las vistas desde el primer minuto. Y te empieza, ya te lo cuenta como una vista. Y una, por IP. Claro, una weá así, ¿cachai? Entonces, igual YouTube te castiga si tu canal a cada rato está viendo la misma weá, weón. Entonces no te lo monetiza la weá, no te da plata. Bueno. Yo lo monetizo, pero a mí la plataforma tiene que ser gratuita. Y más si hablamos cosas como del corazón. No podemos decir, por ejemplo, esto no es pitch mío, antes de que tú continúes conmigo. Estoy auto... Es un autorreferente. Rellena. El cuento es que... Vamos a hablar contra Falabella, por ejemplo. Estos weones, weón, que compran a 10, weón, y la weá vale 4 lucas, weón, compran a 10 pesos, qué sé yo. Claro. Y abajo, auspicio. Ven, dale click. No, weón. Sale, weón, en mi weá sale. Sí, okay. Sí. Pero son dos cosas distintas. Claro. Bueno, soy con lo mío, ¿cachai? ¿No? Pero ya está, estamos con estos 15, estos que lo hay con tu hija, te decía, oye, estamos aquí, bueno, está bien grabado. Claro, ya, y lo editamos, o sea, lo grabamos. Y ya, bueno, puta, pesqué el material, lo revisé. Yo tengo un amigo que trabaja en la oficina donde yo trabajo, que arrienda una de las oficinas al fondo. Mi compadre Jorge Campo, gran valor, hermano. Y este weón es audiovisual, pues, weón. De hecho, él trabaja en Fox Fit. Él graba Fox Fit, él edita Fox Fit. Buena, weón. Lucila Vid, pues, weón. Buena. Weón trabaja con ella, ¿cachai? Qué bueno, me hace el pedazo el canal cuando vea esta weón. No, estáis loco, weón. De hecho, te serviría entrevistarlo porque él también tiene un canal, weón. Buena, weón. Ya, págame el link. Ahí. Que se llama El Cra. ¿El Cra? ¿Qué hace ahí? Con otro amigo, pura weón. Pura weón. Pura weón. Literalmente, pura weón. Pura weón. Pura weón. De hecho, ellos fueron los primeros que me hicieron una entrevista, weón. Ya, buena. En serio. Bueno, la weá es que este compadre, yo le mostré material y me dijo, weón, está buena la idea, está súper buena, pero hay que mejorar muchísimo todo. Y empezó a enseñar a editar la weá. Porque yo no sabía ocupar Premiere, pues, weón, o sea, lo sabía abrir, sabía juntar los clips, sabía poner la música, que fue básicamente lo que hice en el primer programa, ¿cachai? Yeah. Editar, cortar, weón, poner la música. Y exportarlo a un formato liviano que no se demorara toda la noche en subir a YouTube, po, weón. Sí, ¿pero qué formato estás exportando? NMP4. O sea, es que Premiere te da una opción que se llama YouTube 1080p. H264. Sí, ya. Esa weón. Y tenés que poner un manejador, weón, para que la weón no sea tan pesada. Sí. Entonces, no sé, weón, primero me quedó como de 3 gigas, po, weón, ¿cachai? Y dije, oye, weón, mira esta weón pesa caleta. Y dijo, no, pues, weón, mira, bájale esta weá acá, 300 megas. Vale, y 300 megas. Y la calidad filete, weón. La calidad filete. Oh, pues qué buena, weón. Buena. ¿Cachai? Y ahí lo exporté, weón, y lo subí, ¿cachai? Y lo dejé privado. Después lo habilité y empecé a mandárselo a un reducido focus group, ¿cachai? De amigos metaleros. El primer capítulo fue con Steel Rage. Ya, esa fue la música que ocupé. Yo soy súper amigo del Jaime, que es el cantante. Y del... Saludos a estos weones. Sí, de hecho, hoy día están en... O ayer estuvieron, parece, en el Chile Rock Festival, la segunda versión. La gran plataforma de Chile Rock. Claro. Y... no, si algún día esa weá tira para arriba, bueno.
La verdad es que se los mandé, weón, está la raja, weón, está la raja, weón, tíralo, súbelo, 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 súbelo. Chucha, se lo mandé a mi bolola, weón, se lo mandé a este otro weón, y a este otro weón más, y weón, ya dale, así, pum, estreno. Y yo así, po, weón, así, con chulo. Ah, está ahí con el medio. Me estoy exponiendo al mundo, po, weón. Sí, eso es lo que uno siente de cierta forma. Ya, Facebook es una weá pública, todos te pueden ver las fotos y la weá. Pero estáis hablando, weón, estáis conversando, estáis comunicando, estáis enseñando a hacer una weá. Sí. Que no sabís también si está bien hecha, porque yo no soy chef. Yo no soy tampoco audiovisual, po, weón. Yo no soy fotógrafo, no sé si... No, ¿cachai? No soy, soy nadie. No soy hombre, weón. No soy metalero, no, ¿cachai? No, nada, weón. No soy, no. Más no estoy aquí. Claro, weón, no soy así. Claro. Y, weón, y tiré la weá y para arriba, así. Es que estaba bueno el formato, weón. Para arriba, ¿cachai? Y ¿tú, empecé... ¿Tú cachabas vegan metal, che? Puta, había visto como dos episodios, weón. Yeah. ¿Cachai? Y aparte que como yo no me carga la weá vegana, weón. No lo iba a ver, la weá. Yeah. Y mira, te digo una weá... ¿Mm? Yo cuando empecé a buscar referentes, sí. Yo nunca busqué programas de cocina como referencia. Yo busqué youtubers en general. Yeah. Críticas QLS, ¿cachai? Buenos son buenos. Sí, bueno, sí, son buenos. Buenos, había visto Pobrecito Mortal, bueno, por ejemplo. Bueno. Había visto al Mark Bien, que es amigo mío. Sí. Pero sabes que por un tema más de estética. Yeah. Más de estética que de contenido. Estás buscando una cosa distinta, claro. Claro, y decir, a ver, ¿cómo graban estos hueones? ¿Cachai? A ver, ¿de dónde mire la luz? ¿Cachai? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo se graba en el audio? ¿Por qué se ve tan bonito, hueón? ¿Cachai? Y yo decía, hueón, puta, ¿por qué? Ya, voy a ver esta hueá y voy a tratar de hacer algo parecido en cuanto a estética, que se vea bien el hueón. Entonces, el primer capítulo, que fue un piloto, hueón, súper artesa, hueón, muchas críticas positivas. Y las que eran negativas eran en pos de mejorar la wea. Claro, la producción. Oye, puta, le falta luz, tenéis problemas de audio, hace esto, hace las tomas más cortas. Y todas esas weas yo las apliqué en el segundo capítulo. Bueno. Y tiré el segundo capítulo que fue justamente con Desastre Natural. Bueno, hoy día tocan en el óxido, es muy bueno, weón. ¿Hoy día están en óxido? Mm. Oye, óxido, gran plataforma. Weón, ¿cachai esa carátula, weón? Sí, pues, weón. José Canales, ilustrador. Sí, no, sí, todo el rato. Guitarrista de alto voltaje, weón. Sí. El José, weón. Gran amigo, weón, y gran valor, po, weón. Gran artista nacional, po, weón. Contáctelo. Déjale el link ahí. Sí, no, yo dejo todas las cosas abajo, compadre. Y todo lo que se dice, después me tenéis que mandar también por ordenadito, weón, para yo ponerlo abajo, porque muchas veces tengo que ordenarlo se yo, te olvida, ¿cachai? Padre, para que agache. Ya, y grabaste con estos locos. Grabé con estos locos, pero antes les pedí permiso, po. Le dije, oye, cabrón, ¿sabes qué voy a hacer esta weón? Dale, weón, dale, weón, está la raja, así ya. Y aplico todos los consejos y la gente, weón, te felicito, una porque el capítulo está bueno. Otra, porque no fuiste un buen levantado raja que no tomó los consejos de la gente. Todos los consejos que te dimos, weón, los tomaste, los aplicaste y la weón resulta. Y me empecé a alimentar cada vez más de eso. Sí. Y como en el tercer o cuarto capítulo empezamos. Oye, weón, te puedo pasar cerveza. Oye, weón, te puedo pasar aliños. Oye, weón, te puedo pasar estas cosas, ¿cachai? Sí, la caja me gusta porque son como, estás muerto, rip. Sal, muerto. La caja Pandora. Oye, hoy día, weón, te voy a tener cualquier auspicio. Sí, me encanta. Estamos pasando datos así, Heyman. ¿Esta caja Pandora? La caja Pandora, sí. ¿Esto de quién es? Esa es del Cinemark. Ah, del estreno de Star Wars. Cinemark, ¿no? Y de repente, el pendón, pues, ¿cachai? ¿Quién te lo hizo? Mi amigo Vladimir Trivik, que tiene un emprendimiento que se llama Stampa Pro. Ya, la raja. ¿Cachai? Y ahora me está haciendo chopero. Me está haciendo unos imanes para el refrigerador. Y me está haciendo el autoadhesivo. Sí, para que el invitado, claro, se vaya con algo. Sí, lo digo, ¿sabes?, en cámara para que no te corráis, weón. Me lo hagáis. Y aprovechemos de para algo pobrecito mortal también unas cositas pocas. Pues. Bueno, sí, contacta. Me hace un buen muy derecho, un muy buen amigo, muy buen amigo. ¿Cachai? Y de repente, pum, la cuestión empezó así como a crecer como la espuma, la weón. ¿Cachai? Y me encantaba tener este programa con los inicios de. Sí, weón, el filete de conversar esa. Y de repente un día voy al bar de René, un día estaba tocando cuervos, parece. Me encanta el bar. Sí, fui para allá, weón, y estaba el doctor Rock and Roll, pues, con el yerbatero, estaban los dos, ¿cachai? Y weón, puta, te pasaste, weón, tremendo programa, weón. Bueno, no estoy exagerando, weón, la gente es así, weón. Sí. Para que no digan, ah, weón, agrandado, weón, porque siempre hay detractores, puro weón, ¿cachai? Y weón me dice, weón, te felicito, weón, tenés que mejorar algunas weas, pero lo mínimo, weón, y quiero que vayas para la radio un día, weón, porque te quiero entrevistar. Oh, weón, puta, grande, maestro, y la weón. Y el Mauro Torre fue el que me hizo la voz en off de la presentación del programa. Sí, te acuerdas de lo bueno, güey. Claro, y él también es la misma voz de esta weá de televisión. Bueno, entonces era como un plus súper grande tener esa voz en mi weá. Estás acercando, o sea, es que tu programa ya se acerca harto a una cosa televisiva, ¿cachai? Claro. Está en el mismo lenguaje. Sí, pues. Entonces, puta, pasó eso, se hizo la locución.
Otro amigo me hizo una, el Mauro Valencia me hizo la intro. Me hizo la intro, me hizo la música para la intro. ¿Quién hizo el dibujo de la intro, el mismo? El mismo que hizo esto, de hecho. La Pearson Doble Trío, otra de mis bandas favoritas de acá de Chile. ¿Cachai, no? Somewhere in pero bueno, tú me tenés que mandar como JPG a pegarlo acá encima, weón, porque la gente la weón, cachando que de qué me río yo, está muy bueno esto, compadre. Muy bueno, llega una micro, weón, que es como la 210, ¿cachai? Bueno, un carrete la 210. Las fotos que están adentro son mías, weón. De hecho, yo canto en un tema, los coros. Bueno, y esto es una lata de cerveza, la claro, de arriba. La parte de arriba. Exacto, weón. Me gusta esta weá, weón. ¿Cachai? Entonces este weón que, puta, es uno de mis mejores amigos dentro del mundo del rock, me se rajó con la intro, ¿cachai? Y con el logo. Oye, que la raja de la intro, weón, me encanta. Sí, de hecho, él me hizo el diseño hasta de esta misma weá, también hizo bueno. Y ya cuando, no sé, po, ya llevaba como 6 u 8 capítulos, me contacta el batero de Nuclear. Oh, buena, Nuclear, weón. La patada, weón. Yo había hecho ya un programa con la música de Nuclear, ¿cachai? Con un disco y... ¿Te pediste permiso? Así como, oye, ¿puedo sí, me lo encontré en una tocata de Amorphis, que fue en la Blondie. Y el compadre, este, el Matías, tiene una como un sello que vende discos que se llama Six Bangers. Y lo cachai, pues, y dije, puta, me acerco. Y dije, oye, Matías, weón, ¿cómo estás? Dice, qué puta, yo hice un programa, bla, bla, ¿te gustaría aparecer? Tu disco, weón, si cacho, metal, che, weón, en la raja, weón, toma, llévate el disco. Toma, sí, y llévate cuatro más, weón, así. Me pasó cuatro discos más, pues, weón, así, de otras bandas, ¿cachai? Oh, puta, vale, maestro, y la weón. ¿Del mismo sello? Claro. Hice el programa, ¿cachai? Ya, bacán, pues, ¿cachai? Nuclear, weón, es conocido en Europa, weón, toda la weá. Y de repente me contacta el batero y yo dije, y me manda un mensaje y me dice, oye, puta, me gustaría hablar una cosa contigo. Y dije, ah, me da weá. Dije, ah, derechos de autor, y weá, bájate el video. Ah, como que empecé a pasar mil rollos. Pues bueno, uno es weón, uno siempre se piensa lo peor al tiro. Pero es que somos chilenos, pues weón, estamos cagados en ese sentido. Claro, weón, y ya, weón, y le dije, ya, dame tu número. Se lo di, me llamó. Me dijo, hola, weón, soy el punto, el batero de Nuclear, weón, puta. Estaba viendo tu programa, weón. Puntualmente vi el programa de nosotros. Dije, aquí se viene. Y está bien bueno, weón. O sea, es que me gusta caleta, weón. La dura, sí, weón, puta gracia, le dije yo. Pero sabes que me gustaría hacerte un aporte, weón, una sugerencia. Puta, en resumidas cuentas, él con otro compadre tiene una productora que se llama Gear Producciones. Ah, buena. Que han hecho videos para los bebés paranoicos, weón, para el mismo Nuclear, Le Futrai, weón, una cacha de bandas, weón. Y me ofrecieron hacerme una coproducción del programa. De ahí parte de temporada. Claro, entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer a fin de año? Hacer un canal de televisión que se llame Gear Producciones. Pero un canal que se transmita a través de web. De cierta forma como Walkie Talkie o de cierta forma con, o sea, no con el sentido de Walkie Talkie, ¿cachai, no? Ese formato, como el formato. Claro, entonces yo, bacán, pues, bueno, y nos juntamos a conversar. Si tú eres uno de los programas de ellos, pues. Claro, ¿cachai? Y llegamos a los acuerdos. Obviamente no hay plata de por medio porque no, si está bueno, no, nadie tiene, o en YouTube así. Entonces, dijimos ya, puta, ¿cuántos capítulos te quedan? Yo le dije, me quedan como 4 y quiero hacer el último con un invitado, porque quiero hacer como una entrevista y le expliqué cómo quería hacer la web. Sí. Me dijo, ya hagamos algo, nosotros te producimos ese capítulo, para que vamos probando. Ya, pues, weón. Y dije, ¿a quién invito? Puta, empecé a ver, Fran Muñoz. Bueno. El batero de Dorso. ¿Por qué? Porque el Fran, yo lo conozco hace harto tiempo, de hecho, él fue el que me tatuó este mono, que es un marciano, y... He hecho un cuerpo, bueno. Aquí hay otra weá y acá hay otro que están tapados. Sí, sí, eso quería cachar. Sí. Está la vacuna tapada también. Sí. La vacuna que tenemos todos nosotros. Sí, esa mierda, weón. Y él un día me mandó un mensaje así, me dijo, weón, vi tu programa hasta la raja, lo estaba viendo con mi hija, weón, cualquier día invítame, voy para allá. Y me colgué de eso para decirle, weón, ¿querís ir tal día, cachai? Y ya, no sé, 24 de julio fue la weá. Un domingo. Ya, cabrón, puta, tengo esta weá, ya. ¿Acá? Sí, ya, vamos a ir para allá, cachai. Y vinieron todos, pues, weón. Estaba el Fran, estaban los productores, los chiquillos, weón. Y ese día, culiado, loco, hacía frío, hacía mucho frío. Y llegan acá estos weones, están instalando la agua y se corta la luz. Oh, al toque, así que. ¡Oh, weón! Se cortó la luz. ¿Qué por el agua que pusieron? No sé, weón, se cortó la luz, weón, y concha tu madre, llamando a la compañía, oiga, se cortó la luz, vamos a grabar. Y pues, ¿sabes que no detectamos problemas? Vamos a revisar. Bueno, tú cachai que yo vivo en una casa de interior. Sí. Y adelante estaba el dueño de la casa, que es un abuelito. Uh-huh. Que él hizo todo esto, ¿cachai? Y me dijo, oye, se cortó la luz. Y dije, sí, me dijo, se puso a rezar y se había cortado un cable, weón, allá afuera. Dentro de la casa. O sea, nah, weón, momento inadecuado a la weá. Sí. Y lo arregló, pues, weón, al toque. ¿El viejito? Sí, pues, al toque. Oh, buena, weón.
¿Y grabamos? ¿Y el extra ni ahí con la weá? No, después ya me dije, oiga, ¿sabes qué? Fue un error de acá, chao, no vengan. Pero ni una weá, sí. Es que ni, no, ni siquiera vinieron a revisar. Es la que era de adentro, por el cable de adentro, ¿cachai? No era una weá del poste, sino que el cable que está adentro. Y estaba viejo, ¿cachai? Y vamos, grabamos la weá, nos demoramos 2 horas, weón, nada. Y le hice el brazo gitano de espinaca, weón, esa weá le hice. Ah, partiste con la, claro, con la receta de Master. Sí, weón. ¿Y qué pasó ahí? El programa no tuvo el boom esperado porque no se entendía el concepto de receta ni de entrevista. Estaba que el tío estaba todo junto. ¿Por qué? Porque yo me puse a cocinar con él. Ah, tú partiste con la weá. Es casi como estos weones tarados de buenos días a todos y la weá, estamos cocinando. Casi como un matinal. Tirado, casi como un matinal, claro. Y la weá no pegó porque mucha gente dijo, mira, si bien se nota que hay un cambio, perdió la esencia del programa. Perdió la esencia de lo que era Metal Chef. Y claro, porque yo presentaba la weá clarito, ¿cachai? La gente cocinaba. Y después me decían, oye, mira, cociné el lomo que hiciste tú. Ah, pero no se pudo porque la receta se perdió. Entonces, hicimos una reunión después de eso. Cuando íbamos a partir ya con esto, yo les dije, mira, ¿sabes que no me gustó? Porque pasó esto y esto otro. Y quiero que hagamos 2 weá. Un programa con un entrevistado y un programa con yo cocinando solo. No, hijo puta, no nos parece porque queremos que la weá se vea de esta forma. Que la weá, yo creo que es la fusión, weá. Claro, y dijimos, ya, entonces fusionemos la weá. Yo cocino y llega el invitado, y mientras el invitado llega, comemos y conversamos. Como, y dijimos, puede ser muy parecido al Se Cocina del 13 Cable. De hecho, es como el mismo formato. Es lo mismo, pero orientado al metal. Al metal. ¿Cachai? Y siempre promocionando música chilena. Pero entonces, ojo, el otro weón tiene como 50.000 auspicios. Me gusta decir. Está como así, bueno, y ahora vamos a presentar. Puta, por cada 5 minutos, cada 30 segundos de hablar con algo, auspicio, 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 auspicio. Bueno, la weá es que quedamos en eso. Y este compadre invirtió plata en luces. Y los otros productores se consiguieron auspicio de carne. Se consiguieron auspicio de. Hola, ¿cuál es movido, weón? De catering. Buena, weón. Se consiguieron catering, weón. Buena. Tenemos catering, tenemos carne, tenemos poleras. Poleras del mal. Tenemos el catering que es de Speed Food. Y tenemos carne Jauregui que son de Lo Vallador. ¿Cachai, no? Y puta, grabamos allá, ¿cachai? En el departamento del punto que es el baterista de Nuclear. La raja, weón. Y ahí. Ahora todos saben de dónde es el estudio. Me encanta, weón. Qué claro. Bueno, qué bueno cachar un poco la historia de cómo se parte en esta situación, ¿cachai? Claro. Y bueno, además está en pleno centro, weón. Entonces, para los invitados ya es más fácil llegar. Sí. Porque para acá igual es lejos. No, para acá igual es lejito. Sí. Pero tenía este espacio. Sí, pues. No, pero ya está bien, compadre. Está bien. Sí. El formato le va a ir súper bien. Poco a poco va a ir creciendo, ¿cachai? ¿No? A pesar que está orientado al solo a una plataforma que es como el metal, ¿cachai? ¿No? Después igual podéis meterte en otras cosas, con el tracho. Claro. voy a invitar a los true. Entonces, bueno, y de ahí que, bueno, estamos ya tenemos grabado 4 capítulos. Está ahí con el primero, arriba. Sí. Sí, el lunes que viene, el 10 de octubre, se estrena el segundo capítulo. Ya nosotros vamos a salir después de eso. Yo he hecho eso ahí cuando estemos ya con el tercero. Sí, con el tercero. Está el... Después viene el yerbatero del show de todo rock and roll, el tercer invitado. Bueno, ¿cómo te conseguiste los invitados? ¿La producción hace eso? Facebook. Buena, weón. Facebook. Qué buena, weón. Los pueden conseguir ellos como los puedo conseguir yo. Ahora, igual yo soy más agrandado, ¿cachai? Porque yo le mandé un correo al jefe de prensa del show de André Matos. Bueno. El productor, yo trabajé con el productor muchos años, ¿cachai? Con el Gustavo. ¿Haciendo qué? Cuando el loco tenía tiendas de metal. Yeah. Yo vendía, era vendedor con él. Y, weón, me dijeron, ya, pero háblalo con él. Bueno, y todavía no me contestan tampoco. O sea, weón, me dio raya, ¿cachai? Que el weón, te dicen una weá, ya llevo un mes esperando una respuesta, nada. Por último que te digan, no, weón. Claro, ¿cachai? Pero una vez esperas, weón, y tú insistís, y sabes que yo ni siquiera le estoy diciendo, déjenme entrar al show gratis. Me importa un pico, weón, sí, ¿cachai? Sí, sí. Te cacho. Y no, nada, así. Y antes de ayer le mandé un correo a la jefa de producciones de prensa de Lotus. ¿Ya? ¿Y? Para ver si podía pasar algo con los hermanos Cabalera, weón. Sí. Y tampoco me han contestado, weón. Entonces, weón, puta, por último, weón, contesten los correos, weón. Dígnense a contestar, weón, a decir, ¿sabes que no nos interesa? O ¿sabes que lo vamos a ver y tenemos una respuesta para ti en 2 meses más? O claro, fecha, pero algo, weón. Entonces, esa weón,
Falta respeto, eso, güey. Claro, yo que trabajé muchos años en venta, siempre tú tenés que contestarle a la gente, güey. Independiente que no llegué a puerto con ni una, güey. Sí. Atención al cliente. Claro. Entonces, puta, igual mi meta es que ojalá algún día llegue también un... Ahora, tampoco es que sea lo más importante de la weá, porque yo el valoro mucho a los músicos de acá como sí. los de afuera. Sí. De hecho, se puede ver en mi trabajo como fotógrafo que yo sí. siempre trato de entregar la misma calidad fotográfica. ¿Para todas las bandas? Para mí no existe la Grandes Ligas. Sí, eso es verdad. Bueno. Para mí son están todas la misma pelea, weón. Somos personas, po. Claro, y están todos, bueno, son todos pobrecitos mortales. Y uh-huh. están todas la misma lucha, están todos avanzando, unos más están más avanzados, otros más menos, ¿cachai? Y todos van a llegar al mismo punto, quizás, ¿cachai? No sabe, weón. Esa es la verdad, weón. Me genera un tema eso de la lucha. ¿Hace ruido? De la lucha, weón. ¿Por qué te hace ruido? Puta, luchando por el metal, luchando por el rock. ¿Y cuál es el. ¿Qué ganáis? ¿Quién gana en esta lucha? ¿Quién es el enemigo? Ah, ya, como enfrentándose a alguien. ¿Cachai? Entonces, claro. Yo a veces pienso... Es que la lucha no es contra alguien. Es contra las bandas tributo. Es contra el público que no va a los shows. Buena... ¿Qué pensáis tú al respecto? Que no debería existir ese término, po. Que la misma frase, la misma palabra, lucha, no debería ser, po. Porque tú cuando lucháis, lucháis para ganar, po. Una pelea. Es que de cierta forma es cuando hay una lucha consigo mismo. ¿Cachai? Y digo, puta, voy a trabajar contigo mismo, weón, para llegar a cierto punto, ¿cachai? Pero hace la piola, si es contigo mismo. ¿Cachai? No la lumbrí. Pues, luchando por el metal, luchando por la escena. Ah, sí, te cacho. Y decís, ya, ¿y contra quién estáis luchando? ¿Contra los tributos? ¿Contra los bares que cobran por tocar? En vez de ellos pagarle a las bandas para que su bar se llene. Hay hartos temas con esa situación, porque hay un montón de bar, weón, que en realidad prácticamente te pasan la weá, así como ya, vos dale, no te quiero, no pagamos nada. Claro, weón. Y tampoco te ponemos las chelas, por último. Nada, ¿cachai? Weón, entonces eso me genera bastante ruido porque, ¿contra quién es la lucha, weón? ¿Contra el público que no compra su entrada o que pide que lo dejen, que lo anoten? ¿O contra los medios de difusión? Que no están prendidos. Que no están tan prendidos con... Entonces, por eso... Hay términos como que yo saco de mi vocabulario. Ahora, bueno. Dentro de Metal Chef, uh-huh. De cierta forma también le da una plataforma al invitado, por lo que uh-huh. se está convirtiendo ahora, ¿cachai? Yo no puedo reconocer a ese invitado tal como, de cierta forma, como por los siete mortales, incluso también un casi cierto crossover en ese sentido, uh-huh. donde podéis ver al loco tal como es. ¿Cachai? Claro. Como... Okay, estoy difundiendo la música, sí. el arte... Y la fotografía de esto. Sí. El estudio. Hay que recordar que tú soy gráfico. El estudio, claro, el estudio de grabación también a lo mejor. Entonces, todo lo que yo hago es en pos de que, de a lo mejor darle más pega a estas personas que hacen esto, ¿cachai? Sí. Porque muchas veces esta weá tú la así, uno la hace y queda ahí, po, ¿cachai? Sí, es poco el reconocimiento que existe para el arte, claro. para el diseño, para el weón que está en el sonido, para el weón que está detrás de toda esta plataforma que se genera como un disco. Para el roadie, weón, sí. para las mismas pololas que acompañan a los weones, a todas las weas, ¿cachai? Para el fans también, po, weón. Imagínate el tiempo que tú invertís, po, weón. El tiempo es familia. Las lucas que gastáis en un taxi, realmente. Ahora, ¿tú sentís que eso lo estáis manifestando en Metal Chef de cierta forma, de cierta manera, así como cuando traes al invitado, cuando... Es un empujón, po, ¿cachai? Ah. Es un empujón para que el invitado... Se da a conocer su disco. Y más que yo ganar audiencia por la persona, sí. Yo preferiría, bueno, de que realmente fueran músicos menos conocidos que los que pueden llegar a ir al programa. ¿Cachai? Es que es cuántico porque uno de cierta forma no gana audiencia. Es que está como bueno. que. O sea, o uno no busca ganar audiencia en ese sentido, uno busca más que nada el relato en sí. Claro, ah. O sea, yo cuando de los invitados que han ido han hablado de giras, ponte tú, sí. han hablado de la composición del disco, de las tocatas. Y es bueno, ¿cachai? Pero a mí realmente también me gustaría saber qué piensa el músico de lo que mismo que estamos hablando nosotros. Que fue un poco también lo que yo hablé con el Fran en la entrevista. Sí, pues la última. Claro, de los locales, ¿cachai? Del público, de la terminología del apoyo, ¿cachai? Que a mí me apesta. Entonces, a mí me gusta abordar... Me gusta esa hueá que tenés tú con respecto a ese lenguaje, güey. Así como sí. la terminología del apoyo o con ciertas palabras que tú en realidad hasta ahí movimos lo tuve que pegar porque lo movimos, eso no estaba ahí, lo estaba un poquito más arriba, sí. lo sacamos para que se viera. Para que se viera el póster, que es bacán ese póster. Sí, no, yo me dijiste que lo iba a enmarcar, pero... Tenés que sí, enmarcar, algún día. Claro, ese tema es
porque son como temas que no se hablan mucho, pues, weón. Entonces, es que no las quieren tocar, pues si no, este país, weón, de cierta forma una taza de leche. Hay pocos weones que producen, weá, que producen cambios o que se meten en las patas de los caballos para producir el ruido, pues, weón, ¿cachai? Claro. Porque todos quieren status quo, así como que la weá esté tranquilita. Sí, weón. Entonces hay mucha gente que cuando. Bueno, no hay mucha gente, en realidad son bien pocos. Y yo sé de tres weones que son así como detractores de mi programa. Y en una vez leí un weón así como que la idea era tan mala y que habían weones que no sabíamos qué hacer para poder figurar. Weón, figurar, pues weón, si yo quisiera figurar, me haría un canal como Germán, pero weando a los rockeros, ¿cachai? Así como tirándole talla a los rockeros, así como... No, tenéis más payaso. O hay otro saco wea, ¿cachai? Que puso así como que yo era mal fotógrafo, era mal redactor, era mal camarógrafo y que aparte era mal cocinero y mal escritor. Y yo me puse a pensar, ¿y este concho sumero alguna vez ha probado las weas que yo he comido? ¿O este weón ha hecho algo? ¿Está en YouTube? Álvaro Pardo, Valisca Yampa. Ese culiado loco es un fotógrafo, weón, que se cree la raja porque hizo un diplomado. Y según él, todos le copiamos, y él es el mejor, y el weón, lo único que hace es tirarle mierda a toda la gente que de alguna forma no le sirve, ¿cachai? ¿Cómo que no le sirve? ¿En qué sentido? Puta, mi caso fue el siguiente. El weón se acercó a mí, bueno, nos agregamos a Facebook, el weón conocía a varios amigos míos fotógrafos, y empezamos a conversar, y la weón, el weón era bien crítico, así, weón, era pesado, el típico hater de Facebook, sí, sí. Que... Hater, total. Claro, ¿cachai? Eso lo decís todo. Ya, niño rata. Y el culiao, weón... ¿Cómo es la frase que dijiste anterior? Era... El niño rata del rock. El niño rata del rock. Y el culiao me ofrece un día una pega de camarógrafo, weón, para una banda que estaba haciendo un ensayo, weón, quería hacerles un documental. Me ofreció, no sé, 25 lucas por la pega. Yo, ¿cuánta hora, weón? Poco, así como 2 horas, una hora, 2 horas, no sé. La weá es que era... Me ofrecieron, weón, por 6 horas, 20 lucas. Pichu, weón. La weá es que yo, bueno, no en ese tiempo, estaba trabajando en otra empresa y estaba... No sabía grabar tampoco, ¿cachai? Era como que el weón me quería incluir en sus pegas de matrimonios también. O sea, yo igual como que en cierta forma lo agradecía porque me estaba enseñando y abriéndome las puertas a un campo laboral que no conocía. Bacán, pero ¿para dónde dijo esto? La weá es que el culiado... Estábamos en una sala de ensayo, ya, que imagínate que era este tamaño, pero eran 6 músicos. Y éramos 3 grabando. Entonces imagínate, weón, así... ¿Cómo? Tiro cámara, weón, súper corto. Claro, weón, yo aparecía en la weá y me decía, puta, Roberto, estáis saliendo en la cámara, pero weón, si mira cómo estoy, pues, weón. Dijo, ya, hace una weá, deja la cámara en el trípode y te venís para acá. Ok, la dejé ahí. Imagínate, no hice nada, pues, weón, ¿cachai? Y yo le dije, oye, pero weón, ¿quién va a controlar esa cámara? No, yo después lo arreglo. Y de repente así, weón, ya, le va a hacer material, qué sé yo, weón, y en su Facebook. Si no lo hago yo, está mal hecho. Dije, weón, ¿qué pasó? Bueno, es que sabes que las tomas salieron mal y la weón. Dije, obvio, pues weón, si no había nadie controlando la cámara, ¿cachai? Entonces, weón, ¿cómo? Aparte, el bajista, weón, le pegaba al trípode, weón, era obvio que iba a salir malo. Sí, pero no era la idea. Le dije, pero weón, ¿tú me dijiste que hiciera esa weón? Me dijo, sí, pero bueno, sé que me voy a tener que volver la plata. Le dije, mira, yo te voy a devolver la mitad de la plata, le dije. ¿Que tienes que devolver la plata? ¿Qué te pagó? Y me pagó él, ¿cachai? Me pagó 25 lucas. Tú pegas porque el weón te dijo que dejáis la weá ahí. Sí. O sea, la última opción la tiene el jefe. Claro. O sea, por ejemplo, el dueño del cuando, no sé, pues, estáis trabajando con maestro de la construcción, ya, weón, vos dejas esa weá ahí. El problema es loco, pues, weón. ¿Cuál no manejó bien a la weá? No, pues como que se lo le dije algo parecido. Y me dijo, yo dije, ¿sabes qué? Te voy a devolver la mitad de la plata. ¿Por qué me dijo? Porque lo mismo que tú me dijiste cuando íbamos camino para la weá. Tú tenés que aprender a cobrar por tu tiempo, por tus conocimientos y la weá. Y yo invertí tiempo en ir para allá, ¿cachai? Invertí plata en locomoción, mi equipo, igual la weá se van gastando, bla, bla, bla. Entonces te voy a volver a mirar, pues, weón. Yo creo que es justo, weón. Porque aparte fue culpa tuya la weá, ¿cachai? Dijo, ya dale así. Y cuando le devolví toda la plata, que eran, no sé, 14 lucas, la mitad de las 25 lucas, me borró de todos lados, weón. Me eliminó, me bloqueó, le dijo a la polola que me borrara de Facebook, weón, así. Weón, y empezó a tirar mierda, loco, weón. Y empezó a tirar caca, weón, así. Después caché que había eliminado a otra amiga y a otro amigo. O sea, es su ley, o sea, es su estilo de hacer la cosa. Entonces, weón, para mí que siempre hace lo mismo, ¿cachai? Como que si tú no le servís, el weón te borra y te empieza a pelar. Mal, pues, weón. Weón, ¿cachai? No. Entonces, weón... Y ese weón. Está bueno el llamado para que el loco cambie también. ¿Qué va a cambiar, weón? Si es un imbécil, weón. Es un imbécil, weón. Si el weón no va a cambiar. ¿Cachai? Entonces el weón. ¿Y por qué prefiero decirlo y que se escuche? No, porque el weón está acostumbrado a tirarle mierda a la gente por Facebook. Lo más chistoso es que a todos los weones que le tiran mierda los tiene bloqueados, pues, weón. No los deja responder. Claro, porque es un cobarde, weón. ¿Cachai? Entonces yo digo, weón, si vais a tirar mierda, weón, por último, tenés la decencia de
de que el weón se entere por tu misma boca, po, weón. Claro, que no llegue un amigo, weón, que diga, oye, weón, te están pasando esta weá. Claro, entonces, si al lindo le gusta tanto tirar mierda, que también se banque, weón, y que la gente sepa de por qué el weón se enoja con la gente. El weón se enoja con la gente porque no le sirve, weón, porque él piensa que todos le copian o que lo acosan. Weón, el weón malecongo, loco, así. Y todas sus fotos son iguales, así intenta hacer como un HDR, weón, y ah, weón. Claro, no, ya. Entendiéndose que hay gente que no cacha lo que es HDR, después pueden buscar abajo lo que significa que la cámara claro, junta y que lata fotos, haber desperdiciado unos 10 minutos hablando ese culiado. No importa, compadre, eso está bien. Weón, pobrecito mortal es para esto, claro, weón. Sí, entonces, vale. Bueno, ahora para que... Salud, weón, para que no, para que el trago amargo sea... Oye, cuéntate algo, yo voy a buscar más cerveza. Dale. Bueno, bienvenidos a los antiguos estudios de Medelchef. Estoy acá con el Joaquín, weón, estamos conversando. Arriba, estamos almorzando esta pastita, weón, que quedó bastante buena. Y siguiendo la tradición de los invitados, todo invitado que ha ido a Medelchef, a excepción del Fran, ha comido cosas que yo nunca he cocinado antes. ¿Sí? ¿Sí? Son bueno, todos los conejillos de India. Bueno, weón, me parece. ¿Sabes? O sea, acabo de hacer un conejillo de India de Medelchef. Exactamente, sin creerlo. Bueno, compadre, salud. Vamos. Me quedo un poquito. Oye, me gusta que hayamos documentado de cierta manera, los inicios de Metal Chef. Me gusta. Yo creo que vos estáis la raja con esa situación. De verdad, yo pongo todas mis fichas, compadre, para que el programa le vaya súper bien. Además, con la producción nueva que tenéis, weón. Me encanta tu hija también, como las intervenciones que hace, que puta, que ya que es como que te saca de un contexto que, en el cual está metido toda esa plataforma y le agrega una pimienta y una distinta, ¿cachai? Claro. Un saborizante distinto al programa. Te rompe el esquema de que tiene el metalero de repente, po, sí, que el weón es todo rudo, weón, y que sí, la hija también anda pintada, weón. Así como los Osborne. Claro. No, y el tema con la Izzy sí salió súper natural. Es que mira, la Izzy ahora, weón, es una cabra chica, weón, que tiene mucho talento, weón, que tiene mucha weá, y yo no quiero que se pierdan. Porque algún día esto nos va a tener que mantener. Porque algún día tiene que... con la economía que tenemos en este país, weón. Devolver la inversión. Pero ahí sí tiene 10. Ah, le está. Tiene 10 años. Está con todo, Y ya está cachando el mundo audiovisual, weón. La Izzy a los 7 años interpretó a Dorothy del Mago de Oz delante de todo el colegio. ¿Y tú crees que se achunchó? No, weón. De hecho, pone después. Pon, te voy a mandar el video. Mándame el video. Te voy a mandar para que lo pongáis ahí y veas cómo ella está así, weón. Y es porque cantando, ¿cachai? Y con las manitos y la weá y la gente. Estaba llorando de. Claro. Entonces, ¿tú, mira, estás, ¿tú estás de León? Yo estaba de León, no, yo estaba grabando y tomando fotos, po. Sí. La hice, de hecho, una vez la hice, he ido a casting de weá. De hecho, una vez fuimos un casting en la productora que tenía el Indio de los Dinamita Show. Yeah. Pero un programa que nunca vio la luz tampoco. Pero nunca tuvo problemas de. Nada, po, no, de si hecho, se cacha, po, de hecho, siempre ella. Para los eventos que se hacen en el colegio, ella, bueno, la Izzy tiene que bailar, la Izzy tiene que recitar, la Izzy se tiene que disfrazar, bueno, sí, es ella. Veamos que cómo sigue después la Izzy. Bueno, sí, bueno, lo malo... De años más, 20 años más. Sí, bueno, y lo bueno es que le gusta grabar, pues, bueno, le gusta ir a hacer esta weá. Tú lo que veas es de la Izzy en los programas es ella. Es espontáneo, o sea, sí se nota. Yo le doy, mira, Izzy, esta va a ser la weá que vamos a hablar hoy día, y muchas de las cosas que se dicen se le ocurren a ella. Y yo a veces le digo, no, esto no lo digas. Y me dicen, no, pues, weón, si está bien que lo diga. No la frenes, ¿cachai? Sí. Entonces fue como, ya, dale así. Entonces todas las tallas de ella prácticamente se le ocurren a ella. Sí. A mí me gusta cuando abre la puerta y entra el invitado. De esta manera es como... Claro. Un invitado que se cuenta con esto porque está recién entrando a cámara, ¿cachai? ¿No? Y está como medio cohibido, ¿no? ¿Cachai? Y el niñito dijo, ah, hola. Sí, y bueno, así como, fue totalmente rudo, así, oh, hola. Claro, ¿cachai? Y cae en esa situación, sí, como que entra de una forma distinta al programa. Claro, fascinante esa, uno puede pensar de que te van a recibir así como, una banda, no, weón, sí, claro. Claro. Y drogándose, claro, güey, no, weón, te recibe una cabra chica, weón, que más encima lo agarra para el huevo. Sí. Que más encima le dice algo, que más encima le dice algo, weón. Sí. No sé, pues, al Mauro le dice, al Mauro de la más gorda, le dice, oye, en vez de la más gorda, no debería ser el más gordo, y le toca la pata, pues, weón, ¿cachai? Se lo cagó, se lo cagó. Se lo caga el toque. Y el otro weón que ahí. Como, oh, claro, sí, onda, claro, ¿qué te digo, weón? Claro. Entonces, esas weas nacen de ella, pues, sí, ¿cachai? Nacen de ella,
Y es la idea que no, nunca se pierda. Ahora, lamentablemente, igual, en el primer y segundo capítulo los audios no quedaron bien, entonces no se van a ver esas situaciones. Y aparte que también tenía una línea editorial que a veces cortan ciertas cosas. Claro. Ojalá que no corten tantas weas también. Pobre. Sí, es que igual, por ejemplo, el Cristian igual en la primera hablaba harto, este compadre. Entonces había que editarlo. Había que editarlo de alguna manera que se guiara la idea principal de la pregunta. Sí. Pero en sí la Izzy es ella la protagonista, yo creo. Entonces, si no estuviera ella, a lo mejor yo creo que el programa no le iría también, man. Pienso yo que puede ser un factor. Es que son juntos son una mitad. Bueno. Esa es la verdad. Claro, de hecho yo sé de una persona que vive en Argentina que ve el programa y espera que la Izzy salga. Es como, buena, weón. ¿Sí? O también, por ejemplo, hijas o hijos de amigos que han visto a ella, yo también quiero hacer un programa, ¿cachai? Me gustaría también tener un canal de YouTube. Sí. Porque la ven a ella, ¿cachai? Sí. Ahora, igual hay que tener cuidado, por ejemplo, de que si está la niña, ¿cachai? Que no se vea tanto que hay copete entre medio, porque hay una niña entre medio, entonces... Oye, pero estamos en el 2016, ya. Pero bueno, ante los ojos de otra persona. Por ejemplo, imagínate que algún día... Tarado, que no entienda esa problemática. Que, claro. Que no, por ejemplo, una vez, pues, una vez con la Izzy... ¿Tuviste algún problema con eso? Pero no con MetalChef. Yeah. Una vez con la Izzy, yo estábamos acá y estaba de moda un manjar, ¿cachai? Estaba de moda el manjar. Yeah. Y la Izzy le gustaba la huevo, se cagaba. Y yo dije, ya, y se cagaba una huevo. Y le puse un gorro, ¿cachai? Yeah. Le pasé una botella de vino y le echamos jugo. Ya. Yeah. La lavé la hueva bien. Ah, la vendiste, po, weón. Ahí sí te digo el tiro. Seo. Y hace la hueva, ¿cachai? Un manjar. Pero era jugo, po, weón. Pero, weón, era agua. Pero es que para el weón que está viendo esa hueva es como... Es chocante. Claro, ahora... Yo lo bueno es que lo subí a Facebook, no a YouTube. No, ahí te hace el pedre. Claro, ¿cachai? Entonces, pero y bueno, y hubo gente que se cagaba la risa porque de alguna manera ubicaban a la Izzy con todas las cosas que yo hacía. Sí. Pero hubo gente... círculo de amigos tuyo, porque claro. Ya cachaba la bola que vos tenías. Pero hubo gente que decía, pero ¿cómo ponía una niña con una botella de vino? Le dije, weón, es jugo, weón, es una tontera. Es que te fuiste en la bola, weón. Puta, es que tú mismo dijiste, pues estamos en el 2016. Sí. No, pero es que en el 2016, o sea, está bien, pero... El weón que no. Imagínate, weón, entrando a la plataforma así. Ah, estás viendo la weón. Primer, weón. Golpe, niña con una botella ahí, no pillándose una weón. Independiente de lo que tenga dentro, en la primera imagen, porque soy fotógrafo, en la primera imagen, una niña tomando una botella ahí, no, weón. Claro, pero tú cacháis que. Bueno, tú. Tenés que explicar demasiado. Claro. No, esto es una jugarreta, que qué sé yo. Es que puta, a mí me gusta agarrarla para el weón, weón. Esa es la weón. Por ejemplo, me acuerdo cuando era chica, era guagua, de repente se quedaba dormida en la alfombra así. Y yo le tomaba una foto y después pescaba la foto y le ponía al lado botellas de cerveza, así lata, como que está con la caña. Bueno, papá. Bueno, una vez estaba viviendo en la otra casa, cuando vivíamos allá, una cuadra más allá. Y no sé qué chucha, le hice, tenía como 3 años. Y lloraba y la paloma estaba cocinando. No sé, estaba con mayas. Y estaba con Maya y la paloma estaba cocinando y me dice, Roberto, anda a ver a la Isidora que está llorando. Y yo estaba tirado, no quería hacer ni una weá, pues, weón. Y la voy a ver y la veo, weón, sentada, weón, en la mitad de la cama de su pieza, llorando así. Y, weón, y me miraba y me hacía. Y empecé, The Power of Christ Conspends You, The Power of Christ Conspends You. La anticristo. La weá es claro, weón. Y la paloma, no la weís, po, weón, así si tenés que hacerla callar. Pero es que mira cómo está, si se parece a Megan, a Reagan, po, weón. Entonces, weón, es weyarla, po, weón. Así, ahí está toda la línea editorial de... Claro. De Roberto Llano, compadre. Que yo igual soy pendejo, mami, weá, po. Yo nunca, bien, yo weón. Siempre quise una hermana chica, nunca la tuve, po, weón. Pero ahí está. Y la hermana chica que tengo la vine a conocer, puta, weón, como 20 años después, pues sí. Entonces no me crié con ella. Entonces, pues, de repente la hiciera está en la pieza callada, ¿cachai? Y yo realmente estoy haciendo de repente he comprado pollo entero para rellenarlo. Pues, y voy para allá, digo, y sí. Y le pongo el pollo. ¡Ah! El cara, así, el pollo asesino. Y la wea, y se enoja, pues, y es picado, pues, no le gusta que la wea. Obviamente las gatas, weón, cazan pájaros también, pues se los voy a tirar a la pieza, ¿cachai? La gatija. Sigue el ejemplo de este muchacho que está ahí, ¿no? Y mañana se va a conmover. Oye, algunas palabras que querés decir para cerrar el programa, ya una hora el programa. Una hora, sí, weón, pasó súper rápido, weón. Puta, más que nada, weón, vean al Joaquín, weón, vean Pobrecito Mortal, porque está la raja este formato, weón, y deberían hacerse más programas así, weón, más distendido, más live, más de una pura toma, ¿cachai? Televisión del futuro. Televisión del futuro, weón. Sí. Y síganlo, suscríbanse y compártanlo y difundan el canal, weón. Puta, también vean MetalChef, suscríbanse al canal, difúndanlo, compártanlo, suscríbanse a Facebook, manden ideas también, manden saludos, lo que quieran, weón. O sea, pásenlo bien
Y nunca dejen de tomar pilsen, weón. Y de comer. Y cocinen, pues, weón. Cocinen, weón. Sí, el leitmotiv también de todas esas situaciones es que aprendan a cocinar, pues, weón. Cocinen. Igual no vaya y se golpe una weá en el Kentucky Fried Chicken. O vaya a ser una weá. ¿Cachai? No, golpe en el McDowell. O en esas cosas, Dowell, ¿cachai? ¿No? Y que. Cocine, compadre. Las cosas hasta la feria, usted va, compre sus cositas. Eso, vayan a la feria, ah, weón. Vayan al negocio de la esquina, sí. ¿Cachai? Pianfiado. Pero vayan. Al lápiz. Claro, al lápiz, pero no, y denle, bueno, cualquier persona puede cocinar, cualquier persona también, si ustedes tienen alguna idea de me gustaría hacerme un canal, háganse el sí. canal, bueno, si esto va, y no se crean el cuento, bueno, si esto es YouTube nomás, pues sí. la fama es, sí. es falsa, una fama falsa. ¿Hemífera? No, si la fama de YouTube es una fama sí. falsa, no, bueno, no se crean tampoco la raja porque están saliendo, bueno, siempre humilde, bueno, puta, y pásenlo bien, nomás, pues, bueno, relájense y eso, bueno. Eso, pues cerramos el programa día de hoy. Todas las plataformas del maestro abajo, las recetas de lo que acabamos de comer hoy día, va a estar puta por ahí pegadita, ¿cachai? ¿No? Y todos los discos que no hablamos acá, pégate un speech antes de este. Puta, Le Futrey, buen banda chilena, excelente banda, mi último esto, disco. Esto ya hablamos de estos dos. Sí, contra la Pilsen. Puta, esta es mi banda favorita, Pain, weón. El vocalista Hypocrisy me firmó la weón en Metal Fest, me lo encontré. Buena, weón, la raja. Sí, en la barricada me lo encontré. Le Futrey Out, que mi primer invitado de esta segunda temporada estuvo ahí, Cristian. Sí. El último disco estuvimos girando en Europa con él. Muy buen, muy sí, bueno. Y te contaba que estaba más rubiecito. Sí, estaba más rubiecito. Sí, y puta, sí, Slayer, mi banda favorita. Mi banda favorita, Slayer. Un saludo bueno, a Alejandro Espinosa, tatuador rockero. Me hizo bueno, este tremendo tatuaje. Link, mándame el link. También te lo voy a mandar. Sí, para que veas sus cosas también. Puta, este creo que fue el primer disco que me compré, weón, con mi plata, weón. Está para cagar. Sí, sí está para cagar, weón. Alto para cagar, sí, se cagó la wea, ¿cachai? ¿No? Me encanta. Qué sí, bueno. Está bueno, y compren discos, weón. Si sí, déjense de escuchar sí. MP3, weón. Si los discos sí, le llegan, o déjense de escuchar YouTube también, weón. También, pues, bueno, sí, aparte, wea. Chupa todo el wifi, la wea, toda la banda. Oye, ¿y esto que no hablamos nada de esto? Puta, porque... soy fanático de Star Wars, weón. Y BB8, weón, BB8, ese weón venía en un vaso del cine, weón. Decide, el cine que no vamos a nombrar porque no nos tiene como auspiciado. ¿No? Claro, weón. Cinemark no te vamos a nombrar. No te vamos a nombrar. Me cago. Cerramos el programa de día de hoy. Ay, la más gorda, weón, la más gorda. Disco verdad, digital weón. También, sí. La más gorda. ¿Esto cómo es? ¿Cómo esto? Lo puedes descargar por en Portal Disc, creo que está. Voy con un código descargar el disco. Dice ingresa a portaldisc.com, la más gorda y digita el código de descarga. ¿Puedo decir el código? No, porque te cago. Yo lo descargué, pues. Ah, pero, bueno, terminaba en 648. Bueno, cabros, ya saben, sigan a Metal Chef, mejor programa, compadre, en YouTube. Ha crecido harto el último tiempo. Me encanta la plataforma. Yo feliz de haber grabado este programa y haber cachado un poquito de inicio de cómo partimos la esta weá, weón. Así que está re bueno este programa. Saludos a todos, cierramos, chao. Chao. Buena, weón. Sí, weón. Cagué la risa, weón. Es una parte que le vendéis mierda a un weón, así que estuvo re buena. ¿Cómo? Sí, oye, mira, prueba esto. Ah, pero el pan, no te va a gustar el pan porque tiene esa historia. ¿Quieres comida, amiga? No.